video re épico así de la nada haciendo una brida. Perdón, gente, me sabe. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, como estuvieron viendo la intro, estamos de vuelta acá en Low Factory. ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo va? Otra vez, como siempre, con los tuyos, tus laburos de 10. Ya saben lo que hace Fran, ya vieron los videos. Hicimos los prototipos de patas que terminamos haciendo las patas que quedaban joya en el auto. Lo hicimos con él y ahora estamos haciendo las bridas para ya poder empezar con toda la parte de la instalación del turbo. Y háganme un favor, vayan a seguirlo a Fran, porque se está armando esto, que para los que no saben lo que es una L200 de la viecita con un motor de V6 de Accord, y va a dar que hablar porque es de la familia de los manijas, así que nada. Tuvimos, básicamente todos los pibes estuvimos metiendo mano en todo auto. Así vos, que vos con el cableado, Martín vino a arrancar, bueno, Cristian se pasó, todos estuvieron. Fran siempre da una mano y nosotros, bueno, lo que mejor nos sale le intentamos dar una mano en esto. Así que nada, vayan a hacerle el aguante a Low Factory y todo eso, porque se van a hacer cosas recopadas con todo el auto andando. Más esto, yo sé que se van a hacer cosas re picantes con este loco. Pero bueno, vamos a seguir con lo que vinimos a hacer ahora, que es el tema de tener listas las bridas del turbo para ya llevarlo, presentarlo y empezar con ese trabajo en el Civic. Y esta es la belleza, corte de plasma, que nada, como lo mostré la otra vez, se carga todo ahí, todo lo que se diseñó allá. Se carga todo ahí y acá se hacen los cortes y toda la magia. Acá. ¿Fran? Bueno, es laburo. Es domingo. Fran se puso ahí a pleno un domingo. Y acá tenemos el turbo, que esto, como se recuerda, esto va así, presentado en el Civic, o sea, de esta misma posición. Y acá tenemos el múltiple de escape. Literal, es esto. Es esto. O sea, se hizo una adaptación, las dos bridas, la brida al lado del turbo, la brida al lado de la tapa, digamos. Ahora cuando vayamos al taller se lo muestro bien cómo va esto, pero esto básicamente va acá y esto es lo que sería como el adaptador que va a hacer que el turbo quede ahí directamente en la salida de escape del Civic. Así que nada, Fran, te quedó hermoso, boludo. Qué bonito. Divino. Así que nada. ¿Domingo? Sí. Vayan a hacerle la aguanta a Fran, que se dedica a hacer todas estas cosas. Gracias. No, gracias a vos, boludo. Así que nada, ahora, bueno, vamos al taller y vamos a poner esto y dejar el turbo ya puesto en el auto. Y bueno, gente, de golpe estamos en el taller, ya tengo todo acá. Bueno, acá tenemos, esta es la brida del turbo, de acá hay que sacar el caño de escape, digamos. Esta es la de acá, la de este lado, esto va ahí, no, ahí, esperen. Esto va acá, así. Esta es la del turbo, que hay que hacer la salida de escape. Que esto vamos a ver ahora después cómo lo hacemos. Esto lo voy a hacer junto con lo que es la cañería, la salida de escape. Y estos son todos los recortes que se usaron de prueba, ¿sí? Estos son todos los recortes que se usaron de prueba para hacer las bridas. ¿Qué pasa? Como nosotros no tenemos juntas, lo que voy a hacer es flapear estas piezas, hacerlas un poco más finitas. Después vamos a ver para dejarla lo más plana posible. Y vamos a probar si lo podemos utilizar de junta. He visto que hacen mucho la junta de chapa. Le dije a Fran, no desperdiciamos material, vamos a usarlas de junta, y me dijo, ah, sí, úsatelas. Así que esto seguramente lo vamos a estar usando de junta para no desperdiciar material. Y acá tenemos nuestro, es como un múltiple, es un mini múltiple adaptador para poner el turbo. Lo que vamos a hacer ahora es, hay que hacerle estos agujeritos, así que voy a agarrar una mecha y voy a pasar a hacer los agujeritos que los acabo de marcar acá, esperen que les hago foco. Ahí están
marqué los agujeritos, hay que pasar una mecha 10. Este me quedó ahí muy justito, pero no importa, vamos bien. Y acá tengo unas mechas para pasar, es lo más chico que tengo, me gustaría tener una más finita, pero no tengo. Parece que voy a tener que sacar filo a las mechas porque están medias cada palo. Pero bueno, ahora le voy a hacer los cuatro agujeritos a estos. Ya tenemos el primer agujerito hecho. Acá tengo la junta original del auto. Con esto ahora voy a controlar los otros tres agujeros que queden bien y ya lo termino. Así que ahí ya se los adelanto con los cuatro agujeritos y lo presentamos allá en la admisión del Civic. Acá ya tenemos hechos los dos agujeritos de arriba. Probamos, va perfecto. Lo que sí, ahora hay que pasar una mechita 10, porque esa mechita es 9, justo una medida menos, esos son 10. Así que ahora habría que pasar una mechita 10 y hacer los dos de abajo, pero los dos de arriba ya encajan joya. Los dos de abajo no tienen los espárragos puestos, seguramente yo le pongo unos buloncitos arriba con espárragos, abajo buloncitos, y después estos cuatro de acá también los tengo que agrandar, así ya pasamos los bulones para agarrar el turbo. Pero le voy a agrandar los agujeros, le voy a hacer los dos de abajo, ya me quedo tranquilo que ya los hice, y creo que tengo unos buloncitos ahí chiquito para probar y ya dejar el turbo presentado, que es la idea de este video, dejar el turbo puesto y ver que haya quedado todo bien, que acá encaja bien y todo el tema. Así que vamos con eso y seguimos. Bueno, ahora sí, la hora de la verdad, de sacar bridas con cartón a presentar el turbo en el auto. Primer paso respecto al tema turbo. El R18 ya tiene presentado el turbo. Qué flayada, guacho, no te la puedo. El capó va a cerrar justito. No te la puedo creer. Esto acá, o sea, literal me queda al toque. O sea, lo de callo que voy a tener que utilizar acá con el tema del intercooler, esto claramente hay que ver si cómo lo podemos girar. Si no me equivoco, se puede girar para así, se puede girar, o sea, desajustando esto y lo puedes tirar para abajo para que esto quede mirando para hacia abajo y vamos directo al turbo. O sea, lag va a tener poquito, eso seguro, va a ir re directo. Bueno, después tiene todo el otro recorrido, ¿no? Pero ahí ya tenemos presentado lo que sería el turbo. Creo que esto es muy posiblemente que me joda con el capó. Le voy a sacar las turquitas, así ya lo presento bien cómo va. Lo voy a girar, voy a ver allá qué onda y le voy a presentar el alternador porque no sé si lo voy a tener que cambiar de lugar también. ¿Ven? Esto se puede sacar, que esto también lo voy a sacar porque lo voy a pintar. Esta parte se puede pintar. Esta. Bueno, esto con calor también, pero bueno, no vamos a estar pintando. ¿Ven? Esto se puede girar así, así que esto tendría que ir ahora apuntando hacia abajo. Tendría que quedarme ahí, apuntando hacia abajo. Así que ahora lo voy a ajustar y lo voy a presentar. No. Horrible queda el alternador ahí. Definitivamente no. El alternador pasa para abajo. Lo vamos a agarrar acá abajo. Voy a aprovechar que tengo espacio ahí. Le vamos a poner. Miren, les voy a mostrar porque ahí el alternador queda espantoso. Turbo ahí, fachero como todo despejado. Así acá podemos poner bien el filtro. Tengo que ver con el tema de la óptica qué tipo de filtro ponemos acá. Pero vamos a poner algo bien lindo, nada de cosa rara ahí. Y el alternador agarramos y después hacemos un videito de esto cuando lo vayamos a poner. Y el alternador, ¿dónde tiene el agarre? Ahí, ya lo vi. Y el alternador que quede posicionado acá abajo, le hacemos, a ver, tengo acá arriba para hacerle, le hacemos así, lo alineamos bien
Lo alineamos bien ahí, la polea, lo ponemos más o menos ahí y que el alternador quede abajo, que ni se note. Chao. Lo mismo en Disney. Donde va el compresor del aire acondicionado, ahí vamos a posicionar el alternador que tengo ahí para hacerlo. Bueno, ahí me tengo que poner, va a ser un día de laburo, vamos a hacer unas plancholitas, todo, para posicionarlo. Pero el alternador lo pasamos allá abajo y que esto quede así despejado. Acá no quiero nada, no quiero nada, yo quiero que quede zarpado, porque acá vamos a tener la cañería del turbo que sale para abajo. Esta, voy a tener que primero hacer el... Esto voy a ver si lo puedo poner más derecho todavía. Vamos a hacer el tema del turbo ahí, ver bien lo del alternador para hacer bien la cañería y hacemos toda la cañería. ¡Épicas, por favor! Esto tengan en cuenta que todavía les falta la salida de escape acá, que tiene que ser acá cortita, ya que baja para allá y falta eso. Y la cañería, gente, a ver, estamos a nada, guacho, ya tenemos el turbo puesto. Ya en el próximo video seguramente, bueno, hoy mismo yo seguramente ya me pongo a hacer todo esto. Ya en el próximo video me voy a poner a cablear todo antes de hacer esto para ya tener todo listo. No sé, ¿qué más querés? ¿Cómo sé que los más fieles están hasta acá? ¿Vieron que en el video pasado hice precio promocional por todos los que quieren participar por este auto? Como sé que en el proceso están los más fieles, vamos a dejar una semanita más. Hasta el próximo video. No sé cuándo sale el próximo video, le dejo acá todo abajo. El que quiera participar, participe. Lo dejamos igual que en el otro video. Rompamos todo, que este proyecto la rompa y que quede re zarpado. Y nada, guacho, nos vemos en el próximo video. Vamos a hacer la parte de la cañería, instalación de la programable, cableado, no sé, pero nos vemos en el próximo video. Chau, gracias por el aguante. R18 Turbo, como lo prometí, seguimos avanzando. Nos vemos en el próximo video, guacho. Chao. Gracias por toda la guacha.